¡Vamos a mandármelo! ¡Vamos! ¡Esto es la amenaza local! ¡Míralo aquí! ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Lo que veníamos a buscar! ¡Mira eso! ¡Entonces, chiquete! ¡Cuando te digo la amenaza con el padre mío ahí, usted candela y pica pica! Bueno, caballero, esto es tipo de misterio, sí, son las 3 de la mañana. Estamos acá aquí en casa de Guille, estamos aquí, vamos ahora con el recogiendo el carro. Entonces, estamos con la camioneta aquí de Guille, mirando todo el tiroteo que tiene montado acá atrás. Miren todas las cositas, aquí estamos viendo a los calles, tenemos el agua montada, con todas las cositas por aquí y por allá, con la ruedita, lo están moviendo, está todo los muñecos. Estamos acá a oscura acá, preparando ya para. Para salir de casa y bien, 305, calle Fiching, esa es la cosa. Entonces nada, estamos bien temprano acá y seguí. 3 y 13 de la mañana, domingo, entonces aquí estamos aquí, en Guieta por ahí, y entonces ya nos estaremos yendo ahora, ¿para dónde? Para Chocolusky. Así que nada, estoy oscura acá, estamos, así que el perrito sonando por allá, esto es Candel y Pica Pica, así que, vamos camino ahora, nos veremos en la gasolinera con los demás amigos y ahí salimos al pesquero a buscar los cangrejitos. Así que dale que la historia está hoy tenebrosa por la mañana. Bueno amigos, estamos acá en la gasolinera de la esquina, lo que están viendo para el casino, ¿ves? El casino que están viendo atrás, el cartel. Acá tenemos el 305 Calle Fiching. Aquí estamos viendo con el guía, nos estamos yendo. Aquí tenemos los Nirvana Calle, estamos por acá. Tenemos las cositas, todas las cosas preparadas por aquí. Aquí tenemos al chef, el chef de Project Rio, lo tenemos por aquí. Saluditos, saluditos, saludos para la cámara, papá, saludos para la cámara. Acá tenemos a papá desayunando con el café. Acá tenemos a Jeff. Aquí tenemos a Guille, el hombre de la melena. Acá tenemos a Mago, que está por acá. Mira los jugueticos que tenemos por aquí, otros jugueticos por acá. Mira el amiguito tenemos por aquí, Luisito. Estamos digamos, hoy aquí limpiando camión y eso aquí. Estamos limpiando camión, aquí tenemos a papá. Entonces nada, vamos. Hoy el team de Nirvana World Sport, estamos por acá. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí con los cronos y las cabares y candela y pica pica. Así que nada, vamos a ver qué pasamos. Así que nada, vamos ahora para Chocolusky ahora, sí, o para Socotrosky, como dice papá, como dice el pato. Así que vamos a buscar el cangrejito y nos vamos para allá. Así que, canal 67, porque ahí no hay señales, que me están comunicando por los cocodrilos, los lagartos y la madre. Así que dale, que nos vamos, que esto está feo. Feo, feito. Bueno, caballeros, como vieron, ya me vieron en la gasolinera. Estamos ahí con el gran guía, estamos en la ciudad con el gran team. Esto está violencia, Nirvana, World Sport, estamos hoy en el agua, el tipo completo. Nada más que falta el Fire Rescue los calles, que es Gran Eury. Pero bueno, por acá tenemos a 305 calles a Fichi. Esto es locura y pica pica. Esto es el señor de la melena, como todo el mundo lo conoce. Por acá tenemos a Jeff de Project Rio, que vino por acá también hoy. Candela, vamos a hacer la amenaza aquí en Chocolusky. Por acá tenemos a papá. A ver, papá está por allá atrás, que papá ya sacó ya su primer robalo ya. Esto es locura, por eso es mi papá. Entonces, por acá también, por acá tenemos a Frank, que es el mago de los calles, todo el mundo gringo Ángel, como lo conoce. Tenemos aquí, por aquí, Luisito, que está por allá atrás, que está dando el sol. Eso es otro tigre más. Esto está, que es candela, no van a llamar a la policía, porque esto va a ser candela hoy. Esto es, salimos cargados de pescado, pero si no, la vamos a pasar súper bien, que es el día, pasarla súper bien, pasar un buen rato. Un día súper bello. Garantizado la risa, el hielo está garantizado. Entonces, ya después sabrán por qué la historia del hielo. Y entonces, más adelante le contaré la historia del hielo. Y nada, le hemos pasado súper bien aquí ahora al amanecer, un poquito mosquito como siempre, un poquito de cangrejito. Y nada, estamos acá. Esa palabra hoy en Chocolusky no se puede decir hielo, que diga hielo es un problema. Ya después le daré la historia más adelante de qué, porque dónde viene lo del hielo. Entonces, nada, mire caballero, mire el amanecer este. Bien, bien, bien bello. Aquí ya estamos ya camino ya, nos estamos yendo ya. Aquí tenemos los tigres, así que los tigres pueden empezar a pegarle. Y efectivamente, son los tigres de Miami, no del norte. Vamos para allá, para la isla que están viendo por allá. Vamos a empezar a tirar por ahí, vamos camino ahora por ahí para allá. Con los cronis que tenemos acá. Hoy tenemos acá los cronis, el Gus, el fantasma, como le dirían, que es el que se pone abajo transparentón. O sea, bien, 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 bien bueno. Esto es locura lo que tengo acá. Acá tengo una varita preparada para lo que es los drones, otra por acá para todos los chucurrucurrucurrucurrucu, la mallita como están viendo para poder agarrarlo. Estoy usando, en este caso es un Daiwa BQ, este es la línea superior al Daiwa BG, un sistema bien bien liviano. Estamos tirando, vamos a pasar esto para poder agarrarlo, a ver cómo nos va hoy por acá.
Entonces vamos para la isla aquella, como lo estoy comentando. Vamos a pasar los bichitos esos que pegamos. Y nada, así que nada, si, como siempre digo, si Dios quiere y usted no desea suerte, agarremos pescado. Mantente sintonizado. Así que esto está que promete. Ahí tenemos a papá pegado primero a la mañana. De candela y pica pica aquí. Robalito, robalito. Vienen a papá. De temprano en la mañana. ¡Épale! ¡Robalío! ¡Epa! ¡Te la cosa! ¡Te lo dije! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Está on fire ya, mi papá! ¡A chiquito, papá! Hasta diciembre 15. Míralo, míralo. Bueno, robalito sacado, papá. Ahora va a liberar. Bien, bueno. ¿Viste que te dije, papá, que estaban ahí? Bien, que yo sé, ahí ya están los cosas. Dígalo de allí. Eso está grande. A mí, yo nunca sabía tirar los pechos cuando ¿dónde están los chips? Los chips están en el corral. Igual que hay que mandar otra vez. ¡Vamos! ¡Piche! ¡Piche! ¡Opa! ¡Una truchita! ¡Mi primera trucha en USA! ¡Ah! ¡Fui, papá Dios! ¡Gracias, papá Dios, para mandármelo! ¡Mi primera trucha en USA, caballero! ¡Miren eso! ¡Gracias, papá Dios! ¡Me la mandaste, gracias! ¡Bien, bueno! Vamos a medirla, pero creo que está aquí. Mi primera trucha en USA. ¡Candela y pica pica! ¡Papá, no me digas que no te cuente! ¡Los Cronin Lucy funcionan! Aquí en el cuento de Maya, pero Raúl, te lo dije, bro. Cronin Lucy es la solución, hermano. Hay otra. Otra más. Vamos. Estamos en fire. Estamos en fire aquí. Con la truchita, caballero. La segunda. ¿Cuántas son? Son tres, ¿no? Me falta una nada más. Bien buena, bien buena. La segunda que sacamos. Este es Candela y Pica Pica, la segunda con los Cronin. Raúl, Raúl, con los Cronin, caballero, una y otra. Estamos aquí pegados, este es Candela y Pica Pica. Ah. ¿Y? ¡Épale! ¡Otra más! Pero hay que soltarla, la verdad, chiquita. Sí, yo voy a empezar a gritar. No, ¡otra! ¡Otra más! Ya mostré esta que está, está fuerte. Está fuera de media, pero mira con los Cronin. Te estoy diciendo, no es casualidad, mira, plomo pelado, este Candela y pica pica. Raúl, Raúl, te estoy diciendo, ese eres Cronin, no piensa nada que es una cajita. Me es para que vean que pica pica. Otra, mira, un ladyfish, mira. Un ladyfish. Hemos ganado, ¿para qué? Esto es carnal segura, caballero. Esto es carnal segura para. Los drums, ya cogeremos la primera, así que ya vamos garantizando ganar. Lady Ma, a la colección. Estamos fire, oh, fire, estamos aquí hoy. El otro día me dieron leña, oh, le estoy dando cátedra, oh, no es casualidad. La amenaza de los callos está aquí en el Chocoloquio, así que hoy esto pronóstico va a ser Candela y pica pica. Todo. Están ahí, papo, eso es tira y saca. ¿Sabes lo que es tira y saca? Así están, tira y saca, tira y saca, tira y saca.
Esto pues, a ver. Vamos, pues, están, que uno tras otro ahí. Uno tras otro. Mira eso. Lo robé. Míralo. ¡Ay! Ya me lo perdí. Ahí está, men. Ahí estamos, mira. Sí, ya veo. Estamos fire. ¡Oh, fire! Estamos aquí con los... ¡Ves! ¡Ah, chicos! Estamos fire con los edificios aquí. ¡Oh, fire! Estamos con los edificios. Mira, ¿estás? Uno tras otro, ¿vieron? Nos estamos editando aquí en el corte. Raúl, Raúl, que está haciendo trampa. No, aquí no hay trampa, caballero. Bien hecho. Fran, quédate para acá, mi hermano, que tú estás violento aquí. Están uno tras otro, men. Uno tras otro. Ah, caramba. Papo, tú estás on fire aquí, on fire de tú aquí, uno atrás, otra, man. Tú estás candela, on fire, pica pica, caballero. Vaya, pues, no estoy cortando, caballero, para que vea. Cerrado uno a truco, caballero, están que uno tras otro, man, uno tras otro comiendo ahí. Y con puro crónico. Sí, claro, esa es la cosa. Están que uno tras otro, caiga el agua, tú lo sientes con boom, 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 dale. Ahí está el nuevo creo. Ya tengo tres, papá. Tres, tres ley y una trucha. Están que on fire, men. Mira, el nuevo aquí comiendo, men. Mira, mira, mira. Está que es una pelota, bicho, eso ahí, men. Ya, voy a verlo, men. Coño, vamos. Vamos, que está bueno. A ver, estamos aquí, como están viendo, estamos en fire. Otro ley. Ay, se fue. No importa. No importa, si la cosa es entretenerse, si la estoy pasando súper bien. Eso no me importa. Pasarla bien. ¿Y ahí va, ven? Ve, ve. No, y están que es una pelota, men. Una pelota, bicho, eso es lo que hay. Frante, pasate. Está arriba de la bola. ¡Coño, qué clase de Black Drum, man! ¡Mira, mira, soltando aquí atrás! ¿Eh? Venga, por lo menos carnada ahí. ¡Era una trucha que me fue! ¡Está buena! Oye, papo, buenos animales en la esquinita esta, ven. Buenos animales en la esquinita esta. Bueno, amigos, como vemos, seguimos aquí en Chocoloqui. Ya hemos entrado, ve, bien bonito, bien bonito, bien bonito. Hemos entrado aquí adentro de los canales. Hemos cogido varios ladyfish, que fue lo que agarramos, varios ladyfish. Una trucha legal, las otras las hemos tenido que soltar, pues estaban pequeñas. Entonces, vamos ahora con ese lady. Le voy a enseñar cómo tirar, que por acá atrás también de un trozo que está colgado por ahí, que estuvimos probando el canalito ahí ahora. Pero hay que esperar que baje un poco la marea, cuando baje más, nos vamos a tirarle con los cangrejitos, a ver si
cogemos Cheesehead, ahora estamos en busca de los Red Room. Entonces, a ver si los podemos agarrar. Entonces vamos ahora a hacer eso. Entonces, vamos a seguir moviéndonos y a ver qué pasa. A ver si lo podemos sentir. Así que nada, esto es la travesía poco a poco. Vamos, pero aquí en Chocoloski, tienes que estar fijando todo el tiempo, todo el tiempo tienes que estar fijándote por la, con la corriente. Es la cosa, la corriente es la que te da que tú puedas estar agarrando una pieza u otra. Entonces, ahora vamos a buscar los Red Drum afuera. Y entonces ya después cuando empieza a bajar la marea entramos a tirarle a los Cheeseheads a ver cómo nos va con los cangrejitos. Así que nada, ahí vamos. Amigo, quería hablarle del radio, que es bien importante cuando estamos pescando. Ya esta marca Uniden es una marca bien, bien, bien buena. Está costando de unos 80 a 100 dólares aproximadamente. En los diferentes supplies de pesca te lo encuentras. Bien, bien, bien bueno. Se escucha súper claro. Normalmente utilizas, cuando vas con un grupo de personas, utilizas siempre un canal específico para estar conversando entre ellos. Dando el truco, mira, está comiendo aquí, está comiendo del otro lado. En caso que esté más afuera o aquí adentro, al final, la manera de comunicarse. Es bien, bien, bien bueno, te da diferentes tipos de canales, bien, bien fácil, es sencillo. Ve esta clave de cargar, vas cambiando de canal y o sea, lo subes y lo bajas con un control normal, el volumen lo subes y lo bajas, la M Store, o sea, aquí lo tengo en máximo, lo puedes subir y bajar. Entonces tiene diferentes opciones para poder laquear y trancar para que no se te cambie esa frecuencia, porque a veces se te puede estar moviendo y más, tiene las diferentes opciones, bien bueno, bien bueno. Acá tiene para audífono, que lo puedes estar poniendo para acá y le puedes dar la carga por otro lado. Acá lo enciendes la antena y por acá puedes estar hablando. Entonces, ve, por acá estamos haciendo pruebas para que la gente prueba, vea cómo funciona el radio. Entonces, acá estamos hablando y los demás amigos están escuchando. Entonces, el radio Uniden, bien, bien, bien bueno. Ve, cuando pones ahí el TX que estás viendo, eso significa que está transmitiendo de esa manera. Y entonces, ve que se apaga. ¿Ves? Aquí eso que hicieron esa respuesta, eso es que el otro lado escuchó, ¿ves? Entonces, así, cuando aprietas el botón este, transmite, dice TX, ahí está transmitiendo, y cuando lo sueltas, entonces la otra persona te responde. Entonces, eso digo, bien, bien, bien bueno, un elemento a considerar, o sea, sumergible, que es a prueba de agua, se te puede caer, puede estar metido al agua, es bien bueno esto, en este tipo de pesca, necesitas este tipo de radio, en caso de que vaya al agua, y te puede estar comunicando, ¿sabes? Normalmente se usa diferentes tipos de frecuencias en dependencia del país que esté. Hay una frecuencia internacional y entonces en dependencia de tu país lo vas a poner y te puedes estar comunicando, o si no estás entre amigos puedes estar utilizando el canal que tú prefieres y se pone, ¿sabes? Para poder conversar y esas cosas, bien, bien, y para identificarse, está picando acá, está picando de otro lado. Por eso es bien bueno, lo puedes encontrar en diferentes suppliers de acá del sur de la Florida. Bien bueno, un elemento que quería recalcar. Así que Uniden, bien, 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 bien bueno. Se lo recomiendo. Verdad que sube clarito. Muy, muy, muy bueno. Así que nada. Saludito, saludito. ¡Vamos! Esto es la amenaza de los callos. ¡Míralo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Chihé! ¡Vamos, Chihé! ¡Qué bueno está! ¡Claro! ¡Claro que no podemos! ¡Mira eso, cabrón! ¡Qué clase de caballo hemos sacado! ¡Mira eso! ¡Ay, papá Dios! ¡Gracias! ¡Gracias por mandármelo! ¡Mira cómo está! ¡Qué clase de caballo hemos sacado ahí! ¡Y en eso, coño! ¡El papá, el papá! ¡Eso! ¡Quieto, quieto! ¡En eso, caballero! ¿Qué? ¿Y en eso? ¡Lo que veníamos a buscar! ¡Mira eso! ¡Qué clase, chije! ¡Este es candela! Cuando te digo la amenaza con el padre mío ahí, este es candela y pica pica. Esto no se escapa a nadie hoy aquí. A ver, aquí tenemos cangrejitos. Venga, los cangrejitos tenemos ahí. Ahora podemos. Vamos a buscar aquí los más grandecitos.
tan chiquito hoy. Tenemos cangrejitos. Ver, cangrejito por aquí, ¿ves? Entonces, ven, cogemos por acá al suelito. Atravesado. Cogemos otro más. Y así, ¿ves? ¿Ves cómo estamos montados? Y vamos a tirar. Aflojamos el freno y esperamos. Aquí estamos tirando a la entrada, ¿ves? Esto, de uno de los canales, eso que se mueve de un lado a otro, estamos esperando que ahí se vaya, como la corriente va entrando. Y aquí tenemos con Lady Fish, que hemos cogido con los cronis, que tenemos ahí, tenemos los Lady Fish aquí, ¿ves? Y los vamos cortando en pedazos y se los tiramos para buscar diferentes especies que comen mucho aquí con el Lady Fish. Y tenemos con el cangrejito, ahí sí cogemos Machi Head, estamos probando, ya que esto es en la búsqueda en diferentes posiciones. También dice el movimiento de la marea, de la corriente que está haciendo, es lo que vamos buscando. También dice una cosa o la otra, vamos haciendo ese movimiento. Y aquí estamos a la espera a ver si sale. Así que nada, seguimos, que esto está violento. Un catfish, caballero. Un catfish. Cuidado con las espinas. Otra más para la colección y se cayó. Estamos acá moviendo en un sitio a otro. Estamos acá moviéndonos. Vamos, ya dejamos toda la parte atrás. Está papá está por aquí, entonces estamos regresando ya de la parte de atrás, que estuvimos tirando mucho Lady Fish, cogimos probando los cronis, que son infalibles. Eso es tirisaca, locura viva. ¿Qué otros bichos? Ah, el chihet, el aquí fue unos cuantos, están bien buenos. ¿Qué otros bichos salieron por ahí? Los lady, la truche mar, que la primera truche mar que cojo, ya se sacó esa. Las otras dos las tuve que liberar, pues estaban más pequeñas, hubo que soltarlas. Se fallaron unas cuantas, esas, a la hora de levantarlas se cayeron. Muy bueno. Entonces, estábamos en busca de los chihet, pero no fue así grandes capturas hoy. Esta que hoy estaba bien buena, más grande que la anterior. Pero pensaba a ver si salía algo más grande, sí, pero no. Entonces nada, vamos buscando ahora otros puntos, ya que vamos retornando, y vamos buscando otros lugares para ir probando a ver si se puede ir comiendo los snook o robarlo. Ahí se mete redfish también. Y vamos probando. Vamos probando de diferentes lugares, nos vamos bien. Miren qué bonito. Miren eso que hace. Bien bonito, dando pedal acá. Vamos a Nirvana Kaya. Miren ese ahí cómo está ese cielo. Parece como una película, ¿eh? Bien bonito. Acá, retornando, haciendo un poco de ejercicio. Para que Raúl, haciendo un poco de ejercicio, cabrón. Así que nada, veremos a ver qué nos sale por adelante. Y llegó la mejor parte. Hemos llegado a la orilla. Estamos sacando los animalitos. Miren la cosa. Ahora está la mejor parte, que nadie te cuenta. La parte de recoger, saca para aquí, pum para allá. Acomodo aquí. Mira. Esta la cosa. Entonces nada. Y aquí he acomodado el avión suyo. Dame sacar yo las varitas un momentico ahora aquí como él.
Vamos a meter eso adentro. Y entonces nada. Hemos ido a tierra. Salido, viví coleando y hemos regresado. Entonces, vamos a ir recogiendo ahora. Los anzuelos, nada, y todas esas cosas. Ponemos separados y después subimos el kayak. Aquí está la parte que nadie te cuenta. Todo el mundo es la pescadera, pero después la parte de la recogedera, esa es la que nadie te pone. Esta escena que es parte de la pesca. Así que nada, seguimos, que todo está violento. ¿Quieres ver el pescado? Bueno, vamos, carajo. Está en vivo, a ver. ¿Lo ver? Pero si está, me está molestando. ¿Tú sabes de pescado? ¿Quieres ver el pescado? Caballero, vamos a ver que vamos a terminar esto, seré. Dios mío, así no se puede. Caballero, cuéntate, no se puede. Bueno, caballero. Como pudieron ver, estuvimos pescando con varios amigos de la familia de Nirvana World Sport. Aquí tenemos al gran Frank, el mago de los kayak. Aquí tenemos 305, el hombre de la melena. 305 cada fishing. Aquí tenemos Jeff, que tuvimos por acá. Saludito. Hola. A Panelso por acá. Y aquí tenemos a Luisito. Entonces, nada, hemos estado un día pasado bien genial. De bien temprano estuvimos acá en los Everglades, o donde estarían las mil islas, algo así. Se llama esta zona por aquí. 10.000, ¿no? 10.000 islas. Entonces, nada, estuvimos por acá. De 1000 a 10.000. Bueno, más o menos por ahí. Entonces nada, así hemos estado todo el día molestando y eso, y lo pasamos súper bien. Se cogió algunas capturas, como van a ver en el video, pero la idea es que la pasamos súper bien por la radio, para qué te cuento. Y el chiste de la bolsa de hielo fue que en la estación, como por la mañana, Papá Nelson compra dos bolsas de hielo, pero al final quedó que fueron como 8 bolsas de hielo. Entonces, esa hora estábamos a quien le regalamos la bolsa de hielo. Y entonces, ese es el chiste que tuvimos todos los días hoy, que la bolsa de hielo, ¡eh, quieres hielo, quieres hielo! Porque así nos pasamos todos los días con varias bolsas de hielo. Pero nada, esa era la cosa, la pasamos súper bien. Así que nada, sigan a estos amigos sus redes sociales, sigan todas las redes sociales por ahí. Así que nada, como siempre digo, si te ha gustado el video, dale like, comparte las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones y videos como estos, con estos grandes maestros de la pesca, que te estaré enseñando un poquito lo que hacen. Así que, saludito. Esa es la cosa.